espacio promocional. El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Las investigaciones para ubicar a los responsables de recibir soborno por parte de Odebrecht. Se recibió el informe final para la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Más de 100.000 operativos exitosos es el saldo de la policía judicial en este año. Y en lo internacional, el presunto autor del atentado navideño en Berlín. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta segunda entrega de noticias. Ya estamos en viernes 23 de diciembre, ya a vísperas de la Navidad. De inmediato damos paso con las noticias. Iniciaron las investigaciones para ubicar y sancionar a los responsables de recibir sobornos por parte de Odebrecht, compañía que actualmente se encarga de la construcción del Metro de Quito. Elementos de la Policía Nacional y de la Fiscalía adanaron dos oficinas de la compañía Norberto Odebrecht ubicadas en un centro comercial de Guayaquil como parte de las investigaciones iniciadas luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que esta empresa brasileña entregó millonarios sobornos en diferentes países, incluido Ecuador. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó a través de su cuenta de Twitter que en el operativo se recabaron documentación y archivos informáticos presuntamente relacionados con el caso. La empresa brasileña mantiene vigente un contrato con el municipio de Quito para la construcción del metro. A propósito del tema, el exalcalde de la capital, Augusto Barrera, explicó que la segunda fase de construcción de dicha obra se firmó con la administración actual. El 27 de febrero decidí suspender el proceso de recepción de ofertas de la fase 2, de la fase 2 del metro y los contratos posteriores son de responsabilidad exclusiva de la administración actual. A diferencia de la actual administración, en nuestra administración todos los procesos fueron con licitación pública y abierta. El Estado ecuatoriano se compromete con las investigaciones necesarias para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados en una presunta red de corrupción. De igual manera, con aquellas personas que, tomando el nombre del gobierno, podrían haber cometido irregularidades. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos recibió el informe final. El próximo martes 27 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional efectuará el debate final para la aprobación del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Esto luego de que la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobara el informe con 7 votos afirmativos, 3 negativos y una ausencia. La Asamblea debe evacuar el proyecto hasta el 30 de diciembre por ser de carácter urgente en materia económica. Entre los cambios incorporados consta la propuesta del legislador Virgilio Hernández sobre una retribución por parte del Estado cuando una obra pública genere minusvalía a un inmueble. La inversión pública no solo mejora, también puede afectar, y debe haber una disposición general que el municipio reconozca cuando hay afectaciones al valor de los inmuebles. Además, no se eliminó la disposición reformatoria que extiende a 48 meses el pago por las ganancias extraordinarias que deberán hacer las empresas mineras, después de recuperar su inversión, como planteó la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Si bien es cierto, la inversión pública es el esfuerzo de todos los ciudadanos, precisamente por eso tiene que ser redistribuida para todos los ciudadanos y no solamente para los beneficiarios de esa inversión pública, beneficiarios directos. Uno de los objetivos principales del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación en el valor de las tierras es controlar la posibilidad del aparecimiento de burbujas inmobiliarias en el país. Esta normativa beneficiará al 90% de los ecuatorianos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que la reubicación de la isla de Muisne en la provincia de Esmeraldas avanza a paso firme. Una muestra de ello es el compromiso del gobierno nacional de entregar 1.000 viviendas para el reasentamiento de esta localidad esmeraldeña, como una medida que prevé mitigar los estragos producidos en el sismo del 16 de abril en la costa ecuatoriana. De acuerdo al presidente Rafael Correa, pronto empezará la construcción de las viviendas, el equipamiento público y centros de salud. Tras los preparativos
para el reasentamiento en la isla, que incluye movimiento de tierras y canalizaciones. Uno de los problemas que enfrenta el gobierno es el uso político que han empleado ciertos grupos opositores con los pobladores de esta zona, situación que ha sido rechazada categóricamente por el primer mandatario. Según las estimaciones del gobierno central, la entrega de las primeras 100 casas será en marzo en un sitio seguro y libre de riesgos naturales. Ahora damos paso a nuestro nuevo segmento, Cartas al Presidente. Veamos. ¿Cuál es el avance? Carta para el compañero presidente. Una palabra de aliento, una palabra de consejo, una palabra de gratitud, un gracias profundo. Una palabra de paz, una palabra de disculpas, una palabra de aprecio, una expresión de ternura de una niña, de un niño, una expresión de fe, una expresión de identidad, una expresión de amor del adulto mayor, una expresión de fuerzas. Todas esas palabras, todas esas expresiones y todos esos sentimientos es lo que va a recibir y sentir usted, compañero presidente, de su pueblo, de ese pueblo que fue ignorado, invisibilizado, marginado, explotado, utilizado, atemorizado y manipulado. Esas palabras, esas expresiones y esos sentimientos vienen desde las vertientes más profundas del alma y del corazón. Viene de la gratitud que tiene su pueblo en usted. Atentamente, Corinto Rivadeneira. Con estas sentidas palabras nos vamos a un primer corte. Al regresar le contaremos sobre los operativos exitosos realizados por la Policía Nacional en el Azuay. Espacio promocional. Debemos hacer para construir un mejor país. ¿Y por qué? Una educación que integre la lengua de señas porque es parte de la identidad de las personas sordas. Que nos miren de una forma similar y que nos vean no como una persona rara. Unidos como la palma de la mano. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Contamos que la Policía Judicial de la subzona Azuay cerró el año con más de 1000 operativos exitosos. Durante 2016, la subzona Azuay, a través de la Policía Judicial de esta jurisdicción, desarrolló de forma eficaz y profesional decenas de operativos, donde se capturó a presuntos delincuentes y se desarticuló un gran número de bandas. Durante el año 2016 tenemos un total de 12 bandas desarticuladas. Entre ellas tenemos que en el mes de enero del 2016 se realizó el operativo policial denominado Fénix.
en donde hubo 13 detenidos, 31 vehículos retenidos y varios accesorios y autopartes. Asimismo, el operativo Cordillera realizado el mes de febrero logró desarticular una banda dedicada al robo de locales, domicilios y secuestro exprés. Uno de los operativos más importantes, Huracán, se desarrolló en marzo, con un total de 9 detenidos, gran cantidad de evidencias y 5 vehículos. Las autoridades sostienen que antes de la desarticulación de estos grupos, las estadísticas evidenciaban una alta tendencia al robo de domicilios. La labor emprendida en julio y noviembre logró capturar a bandas dedicadas al microtráfico. El operativo Paquetazo permitió detener a 3 personas que se dedicaban a la estafa. Todavía no se ha acabado el año y esperamos obtener mayores resultados en esta última parte del año. Comenzaremos el 2017 ya con algunos operativos que ya tenemos en agenda para poder continuar dándole a la ciudadanía un lugar más tranquilo en donde pueda vivir y desempeñar sus actividades diarias. 71 allanamientos y más de 100 personas detenidas por delito flagrante también son parte de los resultados obtenidos por la Policía Nacional de la subzona Azuay. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Como parte del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud, la Mesa Legislativa de la Asamblea Nacional continuará recibiendo propuestas en los próximos días desde distintos sectores para nutrir la normativa. Para la próxima semana, los integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud seguirán el tratamiento del Código de Salud, el cual busca establecer el régimen legal que garantice el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud de todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de las personas extranjeras que residen en el territorio ecuatoriano. Según el presidente de esta comisión, hasta el momento el análisis se mantiene en torno al segundo libro de la propuesta. El código está conformado por un título preliminar y 3 libros. Casi estamos terminando ya el segundo libro. Más o menos nos faltan unos 100 artículos por dar lectura. Y a la par se está analizando las observaciones que han venido llegando a la comisión. El legislador hizo referencia además a aquellos temas que han generado debate al interior de la comisión como parte del tratamiento del proyecto. La seguridad profesional es otra cosa que les preocupa a los médicos frente a lo que se estipuló en algún momento en el Código Orgánico Integral Penal. De alguna manera se quiere apaciguar en el Código de la Salud sanciones, sobre todo que sean sanciones de tipo administrativas. Estos aspectos están siendo analizados. Observaciones como en el tema de salud sexual y reproductiva también son de un análisis profundo sobre el tema del aborto. Al tiempo que adelantó que se realizarán mesas de trabajo con representantes de la Confederación Médica de la Salud para analizar las preocupaciones de este sector. Para la próxima semana está previsto que la mesa legislativa reciba a la ministra de Salud, Margarita Guevara, quien entregará varias observaciones a la norma. El grupo de empresarios Proponle al Futuro apoya a Lenín Moreno y plantea medidas para dinamizar la producción. El candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, recibió en Guayaquil el apoyo del grupo Proponle al Futuro, integrado por empresarios de los sectores productivos y comerciales, quienes plantearon al postulante de Alianza País un conjunto de medidas para potenciar la economía, abrir más plazas de empleo y construir un entorno favorable para el desarrollo productivo. El grupo, que integra representantes de distintas áreas económicas de todo el país, busca constituirse en un puente para la construcción del diálogo entre el sector privado y el Estado, generando acuerdos de mutuo beneficio. Proponle al Futuro presentó una plataforma de medidas que van desde la promoción de la seguridad jurídica hasta la oferta exportable del país con una visión social. Además, le apuestan a las alianzas público-privadas entre empresas y universidades, así como la liberación del acceso a materias primas y bienes de capital, al desarrollo planificado y productivo de las ciudades. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. No arranques la piel de los bosques es el nombre de la campaña que busca que la ciudadanía evite el uso del musgo natural durante esta temporada navideña. Veamos de qué se trata. La época navideña llegó y con ella se despierta la bella tradición de los pesebres. Es por eso que el Ministerio del Ambiente junto a la Policía Nacional impulsan la campaña No arranques la piel de los bosques, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso indiscriminado de musgo, bromelias, líquenes y helechos. La toma de estos elementos naturales trae consigo sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Código Integral Penal. Existe en el Código Integral Penal, en el artículo 247 que mencionaba
anteriormente el compañero, las sanciones que existen en ellas, la prisión de 1 a 3 años. Los comerciantes han tomado conciencia de esta iniciativa, por lo que ofrecen otras alternativas para adornar los pesebres y así respetar el medio ambiente. Es unos 3 años atrás que ya no se vende el musgo natural, porque nosotros mismos estamos haciéndonos del mal, nosotros hemos dejado de vender eso. Ya no quieren que dañen las plantitas, que ya no quieren que estén los árboles yuchos, todo eso ya. Entonces nosotros les damos el musgo artificial. Ciertas personas les gusta el plástico, pero dice el plástico es muy duro. Otro es el estropajo de que le hacen como musgo. La campaña No Arranques la Piel de los Bosques no busca ser sancionadora, sino por el contrario educativa, aspecto que ha tenido gran impacto, tal como lo muestran las cifras. En 2013, la policía decomisó 113 sacos de musgo. En 2014 fueron 100 sacos, mientras que en 2015 bajaron a 43. Hay una que ver las soluciones como son estas, de comprar todo lo que es sintético y no adquirir las cosas naturales. Sí, protegemos, pues no, la naturaleza. Las especies vegetales que se busca proteger constituyen el hogar y el alimento de muchos animales silvestres. Protegen las nacientes de agua, brindan condiciones de humedad y nutrientes para germinar otras semillas, captan agua de neblina y favorecen la acumulación de material orgánico, es decir, cumplen un rol dentro de la dinámica de los bosques. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a una nueva pausa. Al regresar le contaremos los últimos acontecimientos del mundo. Inicio de espacio promocional. ¿A dónde le llevo? Al centro, por favor, que ya me están esperando. Llevando los regalos a su familia. ¡Claro! Para los niños siempre. ¿Y usted tiene hijos? Sí, 2 varones. Hace tiempo se fueron para España. ¿Y con quién va a pasar la Navidad? Aquí en el taxi. Con mi mujer que me cuida desde el cielo. Amigo, ¿no quiere pasar? ¿A dónde? Venga, conozca a mi familia y cene con nosotros. Venga, no sea tímido. Todos tenemos algo que compartir. Que en esta Navidad nadie se sienta solo. Sigamos contribuyendo para tener un mundo en donde no existe espacio para la mezquindad. Este es mi último mensaje navideño como presidente de la República. Han sido tiempos duros, pero hemos trabajado cada día para tratar de construir una patria para todos, donde a nadie le falte el pan, donde nadie se sienta solo, donde cada día sea Navidad. ¡Feliz Navidad y un maravilloso 2017! Hola, hoy vamos a hablar de la humildad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Gandhi. Un líder humilde. Mahatma Gandhi fue un hombre al que no le gustaba la violencia. Sin embargo, peleó grandes batallas. Desde pequeño, sus padres le enseñaron que el trabajo y el decir siempre la verdad hacen a una persona muy grande. Esos consejos lo motivaron para estudiar leyes en Inglaterra. Gracias a sus estudios y la filosofía hindú, encontró los principios para luchar por la paz. A su regreso a la India, pudo ver cómo su pueblo era tratado. Gracias a sus ideales, en los que siempre estaba presente la humildad y la honestidad, lideró protestas no violentas, enseñando los valores del amor y la humildad a todas las personas. Gandhi demostró al mundo que el arma de las personas valientes y de buen corazón es la humildad y el amor. Tú también puedes ser una persona humilde pensando primero en el bien de los demás antes que en tus necesidades. Espacio promocional. La policía de Milán abatió el viernes al presunto autor del atentado de un atentado en Berlín. El tunecino Anis Amri, presunto autor del atentado del lunes en un mercado navideño en Berlín, fue abatido el viernes por la policía de Milán.
Detenido en el marco de un control de rutina, el tunecino sacó un arma y fue muerto a tiros. Para el ministro italiano del Interior, no hay ninguna duda de que el fallecido es el sospechoso. El portavoz del Ministerio de Interior de Alemania dijo que de confirmarse la noticia, el gobierno estará aliviado de que esta persona ya no represente ningún peligro. Amri había desaparecido desde que escapó del ataque del lunes. Tenía vínculos con Italia, país al que había arribado desde su Túnez natal en 2011. Poco después de su arribo, fue sentenciado a 4 años de prisión por haber disparado en un campamento de refugiados. Y tras ser liberado en 2015, emprendió viaje hacia Alemania. Fue detenido en noviembre con 4 cómplices por crear una red de reclutamiento para el grupo Estado Islámico. Su petición de asilo en Alemania había sido rechazada en junio, pero Túnez rechazó recibirlo y durante meses el sospechoso siguió desplazándose libremente en Alemania. Los jubilados griegos cobran su prima de 300 euros, pese a la oposición del Eurogrupo. Los jubilados griegos ya hacen cola delante de los bancos para cobrar la prima de Navidad de unos 300 euros que les ha concedido el gobierno pese al rechazo de las instancias europeas. La medida que ha supuesto la suspensión de una ligera reducción de la deuda del país por parte del Eurogrupo va destinada a 1.600.000 pensionistas que cobran menos de 850 euros al mes. Es una prima que nos ayudará a los pensionistas con los ingresos más bajos durante las vacaciones de Navidad para que podamos comprarle algo a los nietos, alegra este jubilado. En cualquier caso, todo lo que nos dé el gobierno es bienvenido. ¿Puedo decir una cosa?, discrepa esta mujer. ¿De qué tipo de ayuda se trata cuando nos han recortado la mitad de la pensión para darnos ahora esta prima? Es una burla, pero ¿qué podemos hacer? Lo tomaremos y es la última vez. Según el gobierno de Alexis Tsipras, esta prima, así como el aplazamiento de una subida del IVA a las islas que acogen refugiados, se puede sufragar con el excedente presupuestario de este año. Me gustaría enviar un mensaje a nuestros socios europeos, declaró Tsipras en una reunión política en Grecia. Encontremos un acuerdo, hace tiempo que lo esperamos, pero al mismo tiempo no nos pidáis cosas imposibles en una economía que arrastra unas heridas creadas por vuestros errores. El tercer rescate al país está actualmente encallado porque Alemania se niega una quita de la deuda griega y el Fondo Monetario Internacional sigue sin adherirse oficialmente al programa. Vladimir Putin aseguró que su país supera a Estados Unidos en cuestiones de defensa nuclear. Putin asegura que en cuestiones de defensa nuclear, Rusia supera a Estados Unidos. Durante la conferencia anual, el mandatario ruso descartó entrar en una carrera armamentística con Occidente, aunque sí señaló que el hecho de que Estados Unidos se retirara en 2001 del Tratado de Misiles Antibalísticos creó las condiciones para una nueva carrera armamentística que han secundado otros países. Putin recordó que Turquía, Holanda o el Reino Unido han renovado su arsenal nuclear táctico en los últimos años. El presidente ruso se jactó de que su país sea más fuerte que cualquier otro potencial agresor, ya que Rusia decidió apostar por modernizar sus sistemas ofensivos. Una respuesta matizó a la decisión de Estados Unidos de desplegar un sistema de defensa antimisiles. Según un estudio realizado por científicos nucleares rusos, esta modernización se estaría retardando debido a problemas presupuestarios. Respecto a la elección de Donald Trump, Putin ha dicho que fueron los únicos en apostar por el candidato republicano de entonces. Según Putin, el Partido Demócrata no solo ha perdido las elecciones en Estados Unidos, también las 2 cámaras del Congreso. ¿Y es mi culpa?, se preguntaba irónicamente Putin, quien acto seguido aseguró que desea establecer relaciones constructivas tanto con el presidente electo como con los futuros líderes del Partido Demócrata. Por otro lado, Putin negó las alegaciones sobre la implicación de Rusia en el caso de piratería informática que afectó la campaña presidencial demócrata, apuntando más tarde que esas revelaciones sacaron a la luz informaciones verídicas. Amigos, así llegamos a la segunda entrega de noticias. Por mi parte y de todos quienes hacemos Noticiero Ciudadano, les deseamos una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Nos veremos la próxima semana con más información. Muy buenas tardes.